No piqueu! Només defenseu! ¡Valencia! ¡Valencia!
Presidente del Gobierno de España, una gran nación, de las más antiguas de Europa y de las más desarrolladas del mundo. Una democracia madura y avanzada, amable y tolerante. Oh!
defensant a la gent gran amb els braços oberts, no estava fent res més que defensant a la gent gran perquè han pegat a nens, han pegat a gent gran i m'han agafat, m'han tirat escales avall, m'han tirat coses, m'han trencat els dits de la mà expressament, un per un, a mig de les escales amb la roba aixecada, m'han tocat les tetes i reien i m'han pegat. Explica-ho, Laura, explica-ho el que estan fent, sisplau, que se n'enteri tothom. I m'han trencat els dits de la mà un per un expressament. Vull dir, això és molta maldat, molta maldat. Que ho vegi tot el món, 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 que ho vegi tot el món. De defensar el dret dels catalans a decidir el seu futur. Davant de la covardia dels qui usen la violència i els recursos de manera il·limitada de l'Estat, m'admira i m'emociona la valentia dels milers de ciutadans que estan defensant les urnes i estan defensant els col·legis electorals perquè la gent pugui participar. Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años. No ha habido ningún acto de agresión. Lo primero que quiero decir es que como alcaldesa de la ciudad de Barcelona exijo que se paren inmediatamente las actuaciones policiales ordenadas desde el gobierno de Madrid, desde el gobierno del Estado, contra una población pacífica e indefensa. Que se paren. Son intolerables en democracia las imágenes que estamos viendo en Barcelona de cargas policiales absolutamente brutales contra gente mayor, gente joven, gente de todo tipo, contra gente que simplemente está en la calle de manera pacífica, ejemplar, reivindicando derechos y libertades como debe ser en democracia. Quiero decir también, claramente, Mariano Rajoy no está a la altura de sus responsabilidades de Estado. Alguien que tiene responsabilidades de Estado tiene que proponer soluciones, tiene que buscar la manera de generar diálogo, consensos, de desbloquear y no de bloquear los problemas. Llevamos ya muchos años asistiendo a la falta de diálogo, a la falta de escucha y que Cataluña ha recibido siempre un no por respuesta, sin ninguna propuesta alternativa sobre la mesa. Pero hoy Mariano Rajoy y su gobierno han traspasado todas las líneas rojas, han dado un paso más enviando a miles de policías contra una población pacífica e indefensa. Mariano Rajoy es un cobarde. Yeah.
Nada.